Así fue el partido y la gran celebración que marcó la historia del Municipal Pérez Zeledón cuando logró su ascenso a la primera división del fútbol costarricense. Este 8 de septiembre se cumplen ya 29 años de ese momento. La final de la segunda división fue contra el Carmen de Alajuela. El primer juego había terminado con ventaja de 2 goles para los erizos. Todo se definía ese domingo 8 de septiembre de 1991. Pérez Zeledón con Solórzano, Garro, Campos, Soto, Sojo, Brown, Wilson, Calvo, Valenciano, Solano y Davis, Didier El Zorro Castro en el banquillo. La fiesta era de Pérez Zeledón, la gente se metió a la cancha cuando lograron esa clasificación. Los jugadores se subieron a la malla 3-0, faltando solo 1 minuto para la final. A Dios gracias, tuve la dicha y bendición de formar parte de un gran equipo. No tanto de deportistas y atletas, sino también como seres humanos, grandes personas, un gran cuerpo técnico, una gran junta directiva liderada por el finado Tureña. Toda la semana nos estuvieron en La Palma, un pueblito muy bonito ahí de Pérez Zeledón, nos concentraron. Se trabajó plenamente en el objetivo que era ser campeón y a Dios gracias pues se consigue. Le dimos vuelta al marcador ganando allá en Pérez Zeledón un 3-0. Cabe indicar que luego, el 28 de septiembre, el mismo año, se fusionaron los dos equipos, la Generaleña y el Municipal Pérez Zeledón, para dar luz a la Asociación Deportiva Municipal Pérez Zeledón.